decirles a sus hijos que dejen el teléfono, sería bueno checar qué hacen, pues podrían llevarse una sorpresa. Leticia tiene más de 300,000 seguidores en Instagram. De hace 2 años que abrí mi cuenta, el 4 de enero exactamente, comencé con una selfie. Pero comencé con fotitos de puertas, flores, algo muy mexicano, ¿no? Me gustaba mucho ir a San Cristóbal y tomarle a las ventanas. Como diseñadora gráfica siempre está en búsqueda de la perfección. Su inspiración depende de su estado de ánimo, de la música y su alrededor. Hoy su estilo va hacia los tonos vivos. Todo lo que tenga color es para Leticia una oportunidad de crear. Instagram tiene un modo de sugerir cada semana a diferentes miembros. Ella ha estado en la lista en 3 ocasiones. Me diferencio de todos por el color. Soy full color total. Todas las galerías que he visitado, hay muchas, muchas galerías de color en todo el mundo, pero creo que la mía es muy fuerte, ¿no? Son las galerías que destacan en Instagram, ¿no? Por su temática, por la forma de tomar fotografías, por la sencillez, por el minimalismo. Su galería ha destacado tanto que la revista de circulación nacional Líderes Mexicanos la reconoció con el premio Instamarker durante los Elliott Media Awards. Vi que era una revista de suma importancia de 20 años. Y que publicaban a personas importantes. Me llaman, me invitan, me dicen que todo está pagado, que vaya, que yo disfrute de todo. En la premiación me saqué mucho de onda. Hola, buenas noches, mi nombre es Leticia. Estoy nominada en los premios Elliott de la revista Líderes Mexicanos. Soy @leticilla. Leticia dice que supo lo que era estar en estado de shock. Y me puse enfrente de todo, de cientos de personas a decir las gracias, pero yo veía a López Dóriga, wherever. Figuras públicas que también fueron premiadas en otras categorías. Leticia tiene 26 años de edad y en la actualidad labora en el área de planeación del Instituto Estatal del Agua, en donde algunas ocasiones tiene la oportunidad de diseñar. Sin embargo, es en Instagram donde muestra su talento y al tiempo lo puede compartir. Yo me llevo de Instagram a personas que he conocido por medio de esta aplicación, personas que se han convertido en amigos, tanto nacionales y personas también de otros países, ¿no? Es lo mejor. Y estoy bien agradecida con esta aplicación por eso. Leticia asegura que todavía tiene muchos retos que vencer, tanto personales como los que lanza Instagram cada fin de semana. Soy Leticilla en Instagram y que me sigan los buenos. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.